Hola, bienvenido nuevamente a otro episodio de Ave de Bartenders. En esta oportunidad vamos a tener la presencia de un representante de una de las mejores marcas de rones en el mundo. Así es, uno de los mejores en realidad, y es peruano. Lo teníamos escondido debajo de la manga. Así es, no sin antes decirte que vayas a mi canal en YouTube, búscame como Ave de Bartenders, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que te lleguen los últimos episodios que estoy lanzando. También me puedes ubicar en Instagram y en Facebook como Ave de Bartenders para el mundo. Vamos con la entrevista. Bienvenido Jaime Martín, ¿cómo estás? A esta entrevista, cuéntanos. Acá en Ave de Bartenders estamos muy, muy realmente agradecidos de que estés acá en esta entrevista. ¿Cómo estás, Jaime? Hola, Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias a ti más bien por invitarme. La verdad. Que hace tiempo ya habíamos conversado algo, recuerdo, te había creo hasta llamado alguna vez por ahí, te había enviado un mail y pasó todas estas cosas que pues están sucediendo en el mundo y no se pudo concretar la entrevista, la teníamos ahí como media estancada. Y ahora pues estamos justo, hemos coincidido y muchas gracias por esta entrevista. Vamos a hablar un poco de Ron Millonario. Uno de los mejores rones en realidad del mundo, lo decía en la presentación, y que la teníamos escondido debajo de la manga, ¿no? La teníamos escondido debajo de la manga. Bienvenido, Jaime, cuéntanos un poco. Sí, sí, Alex, exactamente como tú lo has dicho, o sea, ha estado escondido debajo de la manga por un buen tiempo, por el hecho de que se exportaba, durante años lo hemos exportado, pero no lo vendíamos en el Perú, entonces no era conocido en el Perú, por ende no era conocido por los peruanos, y solo un grupo limitado de gente que viajó a Europa, se fue a Francia, se fue a España, se fue a incluso Dinamarca, se sorprendieron de ver un ron peruano y venían al Perú, a veces con la botella, a veces sin la botella, pero ya con la historia de que encontraron un ron peruano en otro país y que se vendía en todas partes y que no se vendía acá, ¿no? Y muchos me han escrito y me han preguntado cómo puedo comprar el ron, y por años hemos estado respondiendo de que simplemente por el momento no se vende en el Perú, ¿no? Así que muchos tienen esas anécdotas del ron. Sí, pues, sí, justo. Algo que ha estado bajo de la manga, ¿no? Sí, justo te contaba una anécdota que tuve una temporada cuando estuve en Italia, pues me lo sacaron cuando pedí el mejor ron, ¿no? Y yo pues esperaba mi solera que lo estaba viendo ahí, que estaba acostumbrado pues a mirarlo ahí siempre en mi barra, en uno de los mejorcitos, ¿no? Y me sacan Millonario y nunca pues ahí me dejaron, no supe más qué decir, la verdad, ¿no? Y entonces investigué algo, pero no había mucha información, e incluso no hay mucha información en realidad cuando uno busca en las redes, o sea, se topa con poca información, ahora algo más, antes absolutamente, y como lo decía, pues ha estado escondido debajo de la manga peruana acá, de todos en realidad, pero revisando la historia, un poco la información, me doy cuenta de que es un ron que viene ya de una familia por el norte, muy antigua. Cuéntanos la historia de Ron Millonario, un poquito ahóndanos en la historia de los inicios de esta empresa. Mira, te voy a ir un poquito más allá y te voy a contar de los inicios del ron en el Perú, ¿no? Ok. Y es de donde proviene el nombre Millonario. Los inicios del ron en el Perú datan del principio del siglo XX, cuando el Perú era un gran exportador de azúcar y por ende teníamos grandes ingenios azucareros. Estos ingenios azucareros gigantescos tenían a sus dueños que los llamaban los barones del azúcar. Hey. Uno de los ingenieros de esta planta, que venía de Croacia, ¿sí? Se dio cuenta de que, bueno, al ver mucha caña de azúcar,
él podía hacer un gran ron, que en el Perú se tomaba cañazos, tomábamos aguardiente de caña, pero hasta no ahora, tomábamos. Hasta ahora algunos, ¿no? Entonces él decía, acá se puede hacer un ron extraordinario. Entonces le propuso a todos estos señores hacer un ron para ellos, y a cambio ellos tenían que aportar dinero para poder hacer la destilería, ¿no? Y hacer la ronería. Entonces ellos aportaron un dinero, él trajo de distintas partes de Europa las columnas, las barricas de fermentación, las barricas de añejamiento, y armó una pequeña planta, ¿no? De ron, y destiló y añejó y produjo ron por primera vez. Ahora, ¿por qué se llama millonario? Porque la diferencia entre el ron y el aguardiente es el color, porque el color, al hacer añejado en barricas de roble, el ron adquiere ese color marrón oscuro, ¿no? Claro. Y el aguardiente, como sabemos, es transparente. Así entonces, es. La gente del pueblo, como el ron estaba limitado, la producción era pequeña y estaba limitada para las familias de los hacendados, ¿no? Cuando se referían al ron, al no conocer ellos el nombre, le decían el trago de los millonarios. Entonces, de ahí es que proviene el nombre de ron millonario, ¿no? Y la destilería que hace ron millonario actualmente es una destilería que se terminó su fabricación al principio de los 70s, y tenemos rones muy antiguos, ¿no? Tenemos rones de barricas de esa época yugoslavas, ¿no? Que habían tenido vino Tokaj húngaro. Y tenemos barricas hoy en día de Ex Bourbon, donde también añejamos. Y también tenemos barricas de Jerez de Pedro Jiménez, de uva Pedro Jiménez, que esa le da un poco de dulzor y redondez a nuestros rones, ¿no? Ok, yo tengo justo acá algo de información que encontré buscando. Esto es fundado por la familia Piera de Castillo en 1904. Es un ron millonario, literalmente ron de los millonarios. Es un ron único y raro porque nació en la conjunción mágica de diferentes elementos que se encuentran en una zona específica del norte de Perú, en Lambayeque, región a las puertas de la ciudad de Chiclayo. Entre estos elementos podemos distinguir los cultivos autóctonos de caña de azúcar blanca rubia transmitidos de generación en generación. Y muchas más descripciones. Acá en realidad tiene mucha historia, en realidad, este ron. No lo conocíamos muchos bartenders, me incluyo, como te contaba, ¿no? Y ahora, ¿cuál es la idea de ahora? ¿Cómo está en sus proyectos? Me imagino que expandirse más ahora dentro de nuestro Perú, ya que han sido galardonados y conocidos en todo el mundo. Me imagino que ahora hay un trabajo más interno. Bueno, nuestra proyección es obviamente seguir creciendo, claro, y seguir abriendo los mercados, ¿no? Actualmente exportamos a todo lo que es Europa, y por decir Europa me refiero a la Unión Europea y países fuera de la Unión Europea, como Suiza, todos los países escandinavos, Noruega, Suecia, Dinamarca, Inglaterra, todo el Reino Unido, países más al este también, como Ucrania, que es un buen mercado para nosotros. Y hoy en día ya exportamos hace un par de años a Australia, Hong Kong, Malasia también y Singapur. Entonces estamos exportando literalmente a Europa, Asia y Oceanía, ¿no? Okay. Y nuestro siguiente paso es volver a exportar a los Estados Unidos, ahora que ya tenemos la capacidad para producir las cantidades necesarias, ¿no? Porque anteriormente, si bien hemos exportado, la demanda en Europa en esos momentos nos exigía suplir solo uno de los dos mercados, y elegimos suplir el mercado europeo, donde ya habíamos estado muchos años y no podíamos dejar de venderles a los que ya eran nuestros clientes, ¿no? Entonces se optó por ir más, darle más empuje al mercado europeo, y ahorita vendemos prácticamente en todos los países de Europa, prácticamente, ¿no? Nos faltan un par de pequeños países y nada más. Y como te digo, estamos viendo en Oceanía, en Australia y en dos países y Hong Kong en Asia. Sí, aparte de haber ganado un montón de cosas, claro, justo
Eso era lo que quería preguntar. Y el trabajo interno dentro del Perú, hay un trabajo ahorita, ¿cómo están aceptando? ¿Hay compras? ¿Provincias te pide? Sí, estamos vendiendo. ¿Cómo está reaccionando nuestro mercado nacional? Nuestro mercado nacional tuvo una gran respuesta, y te cuento cuáles eran las dos grandes retos que teníamos al ingresar al mercado nacional. El primero era un poquito el precio, ¿no? Porque es un ron caro, y hay Exacto. mucha gente que cuando entramos al mercado nacional no estaba dispuesta a pagar una suma tan alta por un ron, ¿no? Mucha gente tenía la creencia en el Perú de que si vas a pagar una suma tan alta tiene que ser por un whisky o un coñac, ¿no? Pero no un ron. Un ron en la mentalidad del peruano está muy, muy asociado a un trago más asequible, ¿no? Algo más barato. Exacto. Entonces, un poco ya habíamos empezado a romper con eso otras marcas como Zacapa, Diplomático, y cuando nosotros entramos, digamos, también tuvimos que hacer bastantes catas, bastante esfuerzo para que la gente comprenda por qué el ron tiene el precio que tiene, ¿no? ¿Cuál es el trabajo detrás del ron para que tenga ese precio? Y el otro problema que también teníamos era un poco la mentalidad del peruano de que el ron debe ser mezclado con Coca-Cola. Automáticamente llega un ron, automáticamente tiene que venir una Coca-Cola encima y hielo y limón, porque si no, no se Por puede favor, no tomar. hagan Entonces, eso, por favor. ese fue uno de nuestros grandes obstáculos que hasta ahora seguimos combatiendo, ¿no? Y no importa cuántos recursos tenga una persona, puede tener una persona mucho dinero, pero ya tiene la costumbre de meterle Coca-Cola al ron, entonces no importa cuánto él haya pagado por un ron, si ve un ron, le tiene que meter la Coca-Cola encima, cosa que nosotros, obviamente, el Lloramos, cliente tiene la lloramos. razón, es el que decide si ponerle o no ponerle Claro. Coca-Cola a su ron, ¿no? Pero nosotros empujamos muchísimo degustaciones y catas, siempre con el ron puro, Por siempre supuesto. enseñándole a catar también al cliente, ¿no? A poder saborear el ron, a que sepa de que el ron tiene un olor, unos aromas, ¿no? Que una vez que le echas Coca-Cola, todos estos No, mueren pues. automáticamente. Cambia todo. ¿Cuál es esa particularidad que tiene el ron millonario? Ay, me cuéntanos para haber logrado todas estas medallas, todo lo que han logrado en realidad. Cuéntanos de Mira, repente un poquito la producción, cómo lo te cuento la manejan para. producción y te cuento un poquito, el secreto es un poquito el país. ¿Por qué me refiero al país? Porque desde que empieza el ron, empieza con la caña de azúcar. Nuestra Claro. caña de azúcar es una caña de azúcar que hace más de 400 años llegó al Perú, proveniente de México, que la trajo Hernán Cortés de Europa a México, y de México vino al Perú. En el norte del país, esta caña de azúcar se llama caña de azúcar criolla. Obviamente, con el tiempo, ya esta caña de azúcar tiene sus propias características, ya aclimatada, acostumbrada al suelo del norte, al clima del norte, ¿no? Entonces, nuestra caña de azúcar tiene un sabor muy particular. No solo da mucho azúcar, es muy dulce, sino que la corteza es más pequeña, y entonces eso ayuda bastante a la zafra y a la producción. Entonces, desde el jugo de caña de azúcar ya empezamos bien, porque tenemos una caña de azúcar de alta calidad. Luego de la caña de azúcar existen dos métodos para hacer ron, el francés y el inglés. Claro. Nosotros hacemos ron inglés, el Así método es. inglés. La diferencia es que el ron francés se hace de frente del jugo de la caña de azúcar, y el ron inglés tiene un proceso más, que es hacerle una miel a esta caña de azúcar que se llama melaza. Eso te iba a Entonces, hacemos preguntar. una miel de caña, que es la melaza, que es ¿Okay? un producto como cualquier miel meloso y oscuro, Sí. y esa miel la fermentamos. ¿Okay? Entonces, esa miel la fermentamos unas 2 semanas, digamos, y luego de que estén fermentadas, ese mosto o vino, ¿no? Como quieran llamarlo, ese fermentado, ingresa a una columna de destilación. Nosotros destilamos en una columna de 64 platos. Con eso nos aseguramos de que el ron salga con muy poco alcohol metílico y, por ende, el alcohol sea de más calidad. También con eso nos aseguramos que solo tengamos que destilar una vez. Destilando una vez, la ventaja de destilar el producto una sola vez es que no pierde los sabores originales de la melaza y de la caña de azúcar. Si yo te vuelvo a destilar y te vuelvo a destilar, ya te estoy sacando un vodka, porque cada vez que yo Claro. destilo le pierde un poco los sabores y los olores originales, ¿no? Entonces, la columna nos permite sacar un ron
o un destilado, porque en ese momento todavía no es ron, a más del 70% de alcohol, ¿no? Que ya es bastante. Entonces, eso nosotros lo automáticamente sale el destilado, lo ponemos en una barrica de roble. Y empezamos siempre con un roble que con un roble americano ex bourbon, que haya sido añejado previamente bourbon en esa barrica. Claro. Y ahí ya viene la diferencia entre nuestros rones, ¿no? El aniversario, el rosario especial y el XO. Después de la barrica de ex bourbon pasa una barrica de Jerez, de Pedro Jiménez, de Uva Pedro Jiménez. Y dependiendo de cuánto tiempo está en cada barrica, es que nosotros sacamos nuestros rones, ¿no? El ron aniversario tiene un poco más de Jerez que los otros dos rones. El ron aniversario también tiene un poco más de quemado la barrica la quemamos más. Por eso tiene un claro. Más ahumado. Así es. Lo pruebas, te das cuenta que tiene un sabor un poco más ahumado, un así poco es. Más de whisky, por decirlo así. Y el XO pasa por esa barrica que te comenté, yugoslava, que tuvo vino Tokaj húngaro. Creo, disculpa Jaime, creo que justo las tienes ahí como que, si no las levantas un poquito, justo son esas las que estamos justo explicándonos, ¿no? Esa es la aniversario. Esa es 10 años de añejamiento. Ok. Una tapa de vidrio, ¿no? Y 10 años de añejamiento, como te comenté, que es nuestro ron más joven, nuestra presentación más ligera, ¿no? Se presta bastante también para cócteles, coctelería, se presta también mucho para un aperitivo, o incluso claro. Para tomar en las rocas, ¿no? Con un par de hielos. Por supuesto. En nuestros otros dos rones, que son el Reserva Especial, que fue nuestro primer ron, que es qué hermosa. Nuestro ron insignia, este ron de acá tiene 15 años y es un método solera. Este ron de aquí es recomendable tomarlo puro, por supuesto, ¿no? Claro, como un aperitivo o como un bajativo, y es muy bueno en maridaje con comida peruana. Marida excelentemente con cualquier postre peruano, con cualquier comida que el vino no marida. Me explico, el ceviche, por ejemplo, sí. Los limones, el ají, no maridan muy bien con un vino, pero maridan excelentemente con un ron. Otras comidas picantes como los anticuchos, ¿no? O patita con maní, ají de gallina, criollo, caucao, sabores fuertes marían perfectamente con este ron y los postres también. Y el último es el XO, que tiene 25 años. ¿Qué? Y este de acá maría perfectamente con postres, por ejemplo. Este es un excelente bajativo. ¿Qué significa exactamente, disculpa, XO, para los que están viendo de repente y no entienden? XO es un término que nos hemos robado de los productores de cuñac, nosotros los roneros, que significa extra old. Extra old. O sea, un XO debe tener 21 años o más. Así es. 21 años o más. 21 años debería ser el mínimo de un XO, un buen XO. Y ese tiene 25. Los productores de cuñac, que nosotros lo hemos robado. y ese tiene 25. Este es de 25 años, sí. Okay. Este XO de acá es de 25 años y es un excelente bajativo, como te repito, después de una comida, después de una cena. Es una miel. Es una y combina miel. Perfecto con un postre, con un suspiro a la limeña, con picarones. Qué rico. Con arroz con leche. Claro. Con cualquier postre peruano, combina perfectamente. En realidad, hemos hecho un maridaje con los tres rones, con comida peruana. Y no sabes lo bien que maridan en general, con todo tipo de comida, ya sea pescados y mariscos,
guisos, lo que sea, marida muy, muy bien. Y eso nos ayuda internacionalmente también porque la comida peruana ha pegado muy, muy fuerte en Europa, ¿no? Sí, así es. Y nosotros un poco estamos acompañando ese boom, introduciéndonos en el mercado. O sea, cuando nosotros empezamos exportando el ron, el Perú no estaba en el mapa ronero mundial. No nos consideraban un país ronero. A pesar de que toda la vida la mitad de la población o más del Perú ha sido consumidora de ron al 100%, eso no se reflejaba en el exterior. Nadie pensaba que en el Perú tomábamos ron. Pensaban que el ron terminaba en Colombia. Venezuela y Colombia, hasta ahí llega el mapa ronero, hasta México, ¿no? Obviamente, y eso era Jamaica, el Caribe. ¿Hasta qué año fue eso? Porque luego empieza pues la otra historia. ¿Cuándo empieza esa historia? ¿Cuándo es que el ron millonario empieza a hacerse conocido en el mundo? Mira, digamos que la rueda empezó a tornarse al revés alrededor del año 2005. Yo podría decir que ya la gente en Europa ponía al Perú en el mapa. Al principio no nos creían que siquiera era ron peruano, pensábamos que lo habíamos comprado en Panamá y le habíamos puesto peruano, pero así nos costó convencer a la gente fuera del Perú. En el Perú no solo tomábamos ron, sino que producíamos y rones de calidad, ¿no? Podíamos competir con, porque de nada nos servía tener un ron de mala calidad, ¿no? Sino al contrario, les decíamos que nuestro ron tenía una calidad igual o superior a los rones de todos estos países que eran muy bien considerados, ¿no? Y como te decía al principio, mucho se lo debemos al país en el que estamos, porque el clima nos ayuda muchísimo también, porque es distinto añejar en donde nosotros añejamos los rones en Chiclayo, en el norte, donde la temperatura en el día es muy alta, pero nunca tan alta, pero es alta, digamos 28 grados, pongámosle, ¿no? En promedio, pero en la noche baja a tal vez 19 grados, ¿no? 18 grados, con fuertes vientos, muy fuertes vientos, y hace que la temperatura tenga estos cambios bruscos de calor a frío, durante todos los días, por años de años. Entonces, ese ron, cuando se añeja en ese lugar, adquiere unas características que no adquieren otros rones en otros lugares, ¿no? Entiendo. Entonces, fuera de la caña de azúcar que te comentaba que tenemos, que nos ayuda mucho por la calidad que tiene, también está el clima que entra hasta allá. Entonces, eso es lo que diferencia un ron peruano del norte, porque nosotros somos de Lambayeque, a rones de otros lugares, ¿no? Claro. Ahora, estamos hablando justo de toda la producción, de todo cómo se hizo conocido, pero la parte de la historia de cómo es que empieza a hacerse conocido, creo que hay una figura aquí importante que nos estamos olvidando, que es el señor Rossi, me parece. Claro. Él, Rossi, él tiene una marca que se llama Rum Nation, ¿no? Esa marca, por ejemplo, que hay una presentación de Rum Nation. Ok. Está en el Perú. Dicho sea de paso, ya está en el Perú también. ¿Ya? Él llega a fines de los 90, el año 2000, al Perú, buscando destilerías, no pensando que iba a encontrar una destilería en el Perú, porque pensó que hasta Colombia había destilerías, pero le comentan que en Perú también hay. Entonces él viene al Perú, uh-huh, y empieza a probar los rones que nosotros tenemos, y entre los rones que prueba también estuvimos nosotros. Claro. Y entonces él me dice, se sorprendió de la calidad del ron, se sorprendió muchísimo, y él empezó a comprar ron para vender con su marca Rum Nation, que hasta ahora se vende, Peruano 8 se llama, que es un ron que nosotros hacemos, que viene a ser un millonario de 8 años, pero con otras características, ¿no? Entonces, lo que hace Rum Nation es ir por todo el mundo, y eso lo hace Fabio Rossi, a distintas destilerías, y él lo hace personalmente, a probar cuáles de estas destilerías, digamos, tiene un ron de suficiente calidad para él poder embotellar y vender en Europa. Pues hay destilerías de Jamaica, de Guatemala, de Panamá, tiene destilerías de la isla Madeira en Portugal, destilerías de la isla Reunión que está en frente a las costas africanas en el Océano Índico, rones de la isla de Guadalupe, rones franceses, rones literalmente de todo el mundo, y entre ellos creo que el segundo más vendido de toda la línea Rum Nation es el peruano 8, detrás del ron panameño, que también es muy muy, muy bueno. Y nosotros empezamos así,
luego de que nos conoció, digamos, conoció la calidad del ron peruano, fue que partió la idea de vender ya un ron peruano con marca propia y que tenga sus propias características, ¿no? Y ahí salió Ron Millonario. Y cómo empezamos a exportar lo que exportamos, ¿no? Esa es un poco la historia de la marca Ron Millonario. Y así ahorita nuestro siguiente paso es, bueno, fuera de seguir expandiéndonos, ya tenemos la suficiente capacidad para poder abastecer Estados Unidos o mercados también grandes como México, por ejemplo, ¿no? Que es un muy buen mercado también. Así es, así es. Qué excelente entrevista, de verdad que está muy buena. Me gusta escuchar justo todo este tipo de cosas que no se sabía dentro del mundo del beber y enterarnos así poco a poco, pues realmente te da un poco de orgullo, ¿no? Y transmitirlo justo ahora como se está haciendo, pues realmente creo que sería bueno para cada peruano investigar un poco en este mundo y, ¿por qué no?, tomárselo. Así que de repente, Jaime, invítalos también un poquito. Sí, claro, claro, o sea, no, sin miedo, hay que poner un buen vaso. Así es. ¿No? Un buen vaso, de preferencia un vaso ronero. Claro. Poner un poquito de ron en el vaso. Va a haber mucho que vamos a babear acá. Puro, ¿no? Claro. Claro que sí, el ron, señores, en realidad se debe tomar puro, a tiempo de ambiente, sin mezclar nada, vaso limpio, muy limpio, ¿no? Y sí, sin alterar nada, lo organoléptico no se debe de manipular para nada, así es. Nunca helarlo, porque si lo pones muy helado, un poco adormeces tu lengua y ya no vas a poder sentir así los sabores que te está dando el añejamiento, así y por ende no estás disfrutando por lo que estás pagando, ¿no? Porque, como te repito, tiene un costo elevado, pero esto es por todo el trabajo que hay detrás, ¿no? Que te estoy comentando que se hace. Y fuera de eso, nosotros, por ejemplo, tú no vas a ver comerciales en la televisión, en la radio, paneles publicitarios en las carreteras de ron millonario, ni grandes activaciones con ron gratis para todo el mundo, simplemente porque eso tiene un costo que después se traslada al cliente. Obviamente, toda la publicidad y el marketing se traslada al precio de la botella. Obvio, no es gratis. Y nosotros decidimos no hacerlo. Nuestra publicidad es más por internet y el boca a boca, ¿no? Hacemos catas, eso sí, pero esa es nuestra publicidad. Nuestra publicidad es que nos prueben, ¿no? Y que el que prueba a uno le cuente a 10 personas qué es lo que probó. Porque no nos gustaría elevar el precio del ron con gastos de marketing o publicidad, sino queremos hacer el ron lo más asequible posible que se pueda, ¿no? Y eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo. Por eso es que hemos tenido una buena recepción en el Perú, porque si no también, si hubiésemos empezado, digamos, con grandes campañas publicitarias, etcétera, etcétera, probablemente no estaríamos vendiendo lo que vendemos. Y claro, abarcar más. Muy bien. Y no solo en Lima, tenemos bastantes ventas en Arequipa, tenemos bastantes ventas en Cusco, Huancavelica. Tenemos un restaurante en Huancavelica que nos pide bastante, que es el cupón, digamos, de ron millonario ahí. En el norte, en Piura, Chiclayo, Trujillo, también tenemos presencia.
Nos falta un poco de paciencia en la selva, que me gustaría tener. También estamos ya vendiendo en Tacna, donde también tenemos ya presencia, pero sí nos falta un poco presencia en la selva. Justo estábamos haciendo una campaña para visitar la selva y visitar las licorerías, ¿no? Y darles de probar nuestro producto. Lamentablemente nos agarró la pandemia y bueno, ya sabemos todo lo que pasó, ¿no? Sí, pues estamos, prácticamente este ron podría estar comparado con ¿qué ron en el mundo lo compararías tú mismo personalmente? Dentro, yo he escuchado por ahí una entrevista mientras me informaba un poco. ¿Zacapa estaría considerado por ahí? Sí, o sea, en realidad nosotros de repente ya no estoy de repente actualizado y de repente ya está, de repente inclusive ya está superado. No, o sea, Zacapa es un ron de buena calidad, es okay. Uno de las primeras marcas que empezó en el mundo en los 90. Con el concepto de que el ron se debe tomar puro, ¿no? Nosotros se lo reconocemos bastante, pero sí, es nuestra competencia directa, el Zacapa XO, vienen a ser nuestra competencia directa, también es nuestra competencia directa el ron diplomático, reserva exclusiva, también tenemos, hay otros rones muy buenos también que vendrían a ser nuestra competencia, pero que no se comercializan en el Perú. Claro, claro. Pero sí, en el Perú tenemos esa es nuestra competencia, ¿no? Rones importados que también son de muy buena calidad, ¿no? Tienen sus seguidores. Brugal es un muy buen ron también, pero digamos en lo que es rones peruanos sí no tenemos competencia. No. Absolutamente. Y ahora que estamos hablando solamente de ron, en realidad, yo revisaba un poco, ahora es fácil buscar un poco de información, en realidad googleas a las personas, y esto tiene la empresa que maneja Andes Life, pero tú incluso tienes, me parece, que también eres gerente en otras dos empresas más. Yo, Andes Life es la distribuidora de ron millonario en el Perú. Yo vengo a ser el gerente general de Andes Light, que es la distribuidora de ron millonario en el Perú, que es la única, ¿no?, que tiene la exclusividad de ese. De ron millonario y de Rum Nation también. Pero aparte manejas otro tipo de marcas también dentro de este mercado del beber. Esa era, creo, mi pregunta. Solo manejamos tres marcas, okay, como Andes Light. Manejamos ron millonario, Rum Nation, y un gin que es Gin Generous, que es un gin francés que se hace en la región de Cognac. Okay. Pero como ron millonario, como productores de ron, nos hemos unido con otros productores peruanos, ¿no?, de destilados de calidad, por ejemplo, con Black Whiskey, que lo produce okay. Michael, Andean Distillery. Por ejemplo, Acará, que es viene a ser un tequila, obviamente no se puede usar el nombre tequila por denominación de origen. Sí, pero Acará, por ejemplo, es un destilado de agave peruano. Así es. Yo no tenía idea que teníamos tanto agave en el Perú hasta que probé Acará. Y resulta que tenemos muchísimo por la zona de Huaraz, ¿no? Por esa zona tenemos muchísimo agave y que hace de una calidad realmente que competimos con el mejor mezcal o el mejor tequila que uno puede haber probado. Yo me sorprendí mucho. Entonces, tenemos destilados que son de una calidad muy, muy alta para competir a nivel internacional. Y tenemos gin, también tenemos botas de alta calidad. No son digamos el vodka a lo que estábamos acostumbrados, el gin al que estábamos acostumbrados cuando hace muchos años no habían de calidad, sino son de muy muy alta calidad. Son exportables, son digamos un orgullo para mí que podamos hacer todo, ¿no? Y vuelvo a repetir, es un poco lo que el país nos da, ¿no? Tenemos que ser muy agradecidos que el país nos dé recíprocos la chicha morada, que es el maíz morado, para poder hacer el Black Whisky, que es algo whisky de tan alta calidad y con características tan únicas que otro país no se puede copiar. Y ahí sí mismo tenemos que ser muy agradecidos que tenemos el agave, que tenemos todas estas variedades. Tenemos, claro, todas estas plantas, digamos, que nos producen hacer cosas que en otros países no podrían, ¿no? O podrían hacer una, pero no todas. Nosotros podemos hacer todas. Y es un poco también que fuera del pisco, que obviamente nadie más lo puede hacer, es una denominación de origen, el pisco es peruano nada más, obvio.
como el coñac en Francia, solo puede ser hecho en coñac en Francia, sí, sí, sí. Lo mismo sucede con el pisco, y lo mismo sucede con muchos otros productos de denominación de origen, como el tequila, por ejemplo. Y fuera del pisco también hacemos otros destilados de calidad. Un poco la gente se ha quedado un poco parada en que el Perú solo puede producir pisco, y eso no es cierto, ¿no? Podemos producir todo, en realidad. Todo de, y todo de alta calidad, ¿no? No te estoy un poco tratando de decir que tomes esto porque es peruano, te estoy tratando de decir toma esto porque es muy bueno y aparte es peruano, ¿no? Entonces sí, tenemos que ser muy agradecidos, ¿no? Recíproco con nuestra tierra, en realidad, con todo lo que nos da. No, y es justo lo que están haciendo con todo este tipo de variedades, de emprendimientos. Y la verdad que ha sido una entrevista muy, muy, muy buena. ¿Querrás decir algunas últimas palabras, de repente invitar a que la gente beba este ron, se informe? Sí, sí, definitivamente yo los invito a todos a que prueben este ron millonario. Denle una oportunidad al ron para que lo tomen puro. Se van a dar cuenta de que tiene unas características muy especiales. Tiene un aroma muy, muy bueno. Desde que lo huelan se van a dar cuenta de que el alcohol pasa muy suave. Después lo van a tomar y se van a dar cuenta que es muy aterciopelado. Este ron es sumamente aterciopelado, sumamente suave. Sin embargo, puedes catar las notas que te deja la barrica, ¿no? Notas a vainilla, notas a clavo, notas a canela, notas a coco. Y denle una oportunidad al ron puro y no se van a arrepentir. Sí, la verdad que sí, yo creo que sí, apoyo lo mismo desde acá de ABD Bartenders. Así que estamos insistiendo, no pidiendo, estamos insistiendo que lo haga. Ha sido una entrevista muy buena, como te vuelvo a repetir, Jaime, muchas gracias. Esto, la verdad que mucha gente que quiera de repente comunicarse contigo, vamos a dejar los links abajo en las descripciones. Mencionabas algo de repente que todavía falta llenar un poco más parte del Perú, por ahí estamos deseosos de que lo hagas y de repente participar de aquello, ¿no? Muchas gracias por esta entrevista. Hasta la vista. Esto ha sido AB Bartenders para el mundo. Gracias. Gracias a ti. It's the beat, the rhythm, the lights.